chicos. Hoy vamos a hacer unas tortitas americanas, que también se les conoce como los hot cakes o pancakes, como queráis llamarle. Pero las vamos a hacer mágicas, como siempre. Esta vez las vamos a hacer con la magia de nuestra leche. De todos modos, lleva también aceite. Así que si no tuvieras leche mágica y tienes aceite mágico, pues perfectamente lo puedes hacer con él. Y vamos con nuestros ingredientes. Vamos a necesitar un huevo. Vamos a necesitar media cucharada de levadura, que ahora lo iré preparando. En el bol, que mirad qué bol más maravilloso tengo de Pyrex. Mi bol nuevo. Es súper auténtico. La verdad que así no se me sale nada. Va estupendo. Maravilloso bol. Bueno, en el bol tengo ya la harina, 130 gramos de harina tamizada, que ya sabes que la hemos pasado por un colador. Y el huevo, el azúcar, medio vasito de leche mágica, una pizquita de sal le echaremos y la media cucharada de levadura. Luego le daremos un toquecito con canela. Y ya para finalizar les echaremos miel, pero tú las puedes hacer con chocolate, las puedes hacer con nata, ya eso al gusto. Ahora sí, ya vamos a comenzar con nuestra receta. Perfecto, lo primero que vamos a hacer es en un bol añadir los ingredientes y con nuestra batidora lo vamos a batir todo. Así es que comenzamos con la receta. Vale chicos, lo primero que hacemos en un bol añadimos la harina, le añadimos 2 cucharadas de azúcar, ahí están, le añadimos medio vaso de leche, que ya sabes, tenemos nuestra leche mágica y te voy a dejar en la descripción, un poquito verde, te voy a dejar en la descripción de este vídeo cómo hacer la leche. Pero como te comento, si no quieres ponerle la leche mágica porque no tienes y esta vez tienes aceite, como también le vamos a agregar 2 cucharadas, puedes echárselo de aceite mágico. Añadimos un huevo, hemos añadido la harina, la leche, un huevo. Ahora le vamos a añadir media cucharada de levadura. Vamos a ver, cogemos el sobrecillo. Ahí está. Media cucharada de levadura. Y 2 cucharadas de aceite, que yo vamos a echarle aceite normal porque yo ya tengo la leche mágica. Así es que 2 cucharaditas de aceite de oliva o del que tú quieras. Y ya vamos a triturar todos los ingredientes. Perfecto, lo que tenemos que dejarla es ni muy espesa ni muy líquida, así como veis, ya lo tenemos, ahora sí. Con una sartén al fuego, vamos a calentarla, una sartén antiadherente, para que no se despegue y vamos a hacer, pues ya tenemos nuestra sartén. Que dejamos que se caliente bastante y vamos a comenzar a hacer nuestras tortitas. Yo directamente, como tengo mi bol maravilloso, lo voy a echar, lo echamos ahí en el medio. Así. Y lo repartimos. Así. Y
que se haga y le damos la vuelta. Esto es muy fácil, muy rapidito, chicos. Y así vamos a ir haciendo todas nuestras tortitas. Así, cuando vemos las esquinitas así, más duritas, ya se le puede dar la vuelta. Perfecto. Ahí está nuestro pancake o tortitas americanas, que salen buenísimas. Y ya sabes, acuérdate de suscribirte a mi canal y activar la campanita porque subo muchas recetas y así no te pierdes ninguna. Y así tan sencillo, hacemos unos pancakes o unas tortitas americanas hoy, muy rápido. Mirad qué pintaza. Así que se nos hagan bien por las dos caras. Y ya la tenemos. Y luego yo les voy a agregar miel, pero como te digo, tú puedes hacer las tortitas con chocolate, con nata o con lo que más te guste, algún sirope, eso ya es al gusto. Y así como veis, pues ya las tenemos. Voy a ir sacándola y así vamos a hacerlo con toda la masa, chicos. Perfecto, pues hemos hecho ya todas nuestras tortitas, como veis, hemos hecho tortitas americanas, hot cake o pancakes. Tenemos 4, 5, 6, 7. El último pues ha salido ya pequeñito. Y así, esa es nuestra receta de hoy. Chicos, yo la voy a terminar echándole miel. Y lo probaremos. Si consigo echarle un buen chorro. Ahí está. Y estas son. Ahora sí. Esta es nuestra receta de hoy, chicos. Hemos hecho pancakes, hotcakes o tortitas americanas. Para desayunar, para merendar, como más les guste. Y ahora sí, con nuestra hojita. Esta es nuestra receta de hoy. Vamos a probarla. Pues ahora sí, esto hay que probarlo. Así es que voy a cortar así mismo un trocito de esta. Se nos ha quedado pequeña porque ya era con el último trozo de masa. Y así voy a probar. Mirad. ¡Qué pintaza! Están espectaculares, chicos. Esta hojita llena de miel. Y un like si te ha gustado mi receta. Y nos vemos muy pronto. ¡Que aproveche!